Buenas noches y bienvenidos de nuevo a estos webinars que por los pasados dos jueves exactamente hemos llevado hasta sus casas unos temas que para nosotros son de suma importancia, de actualidad y sobre todo temas variados que permiten que ustedes puedan tener una alimentación y un estilo de vida saludable. Para la noche de hoy realmente estamos muy complacidos con el webinar que se ha preparado y para esto quiero antes que nada darle las gracias a Fede Palma y a Semipalma porque han sido unos aliados estratégicos y de lujo para poder llevar hasta sus hogares este tipo de información relevante para nuestros días, más en estos días de confinamiento. En la noche o la tarde de hoy tenemos en primera medida a Daniel Prada. Daniel es ingeniero industrial, es chef profesional y director del programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana. Realmente es una persona que inventa, que crea y que hoy nos va a hablar específicamente de cocina saludable, enfocada sobre todo en nuestra realidad colombiana y cómo es ese enfoque a nivel mundial. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente para nosotros es un placer y sabemos que vamos a disfrutar esta charla. Vamos a disfrutar esta charla. Muchas gracias. Y Charles, muchas gracias. Muchas gracias a Semipalma, a Fede Palma por la invitación. Yo creo que siempre que podamos hablar de salud y alimentación saludable en el contexto colombiano, pues es una oportunidad para hablar de gastronomía en Colombia y creo que es un tema que a todos nos interesa. Entonces, pues yo muy contento de estar acá. Pues bueno, la idea de la charla que les traigo hoy pues un poquito poner en contexto lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y pues si nos centramos en Colombia como parte de ese gran mundo, pues estamos navegando una tendencia global, que es la tendencia de la comida saludable o de la alimentación saludable o del estilo de vida saludable. Y dentro de esas definiciones, pues tenemos que entender muy bien el papel, el rol que juega cada persona que trabaja alrededor de la alimentación o de los alimentos y pues de las personas que consumen alimentos a diario. Entonces, pues lo que estamos diciendo es que cuando yo digo en esta presentación que vamos a hablar de cocina saludable, local, colombiana, en un contexto como el que estamos viviendo ahorita, pre-pandemia e incluso durante la pandemia y post-pandemia de vida saludable, pues tenemos que ser juiciosos en entender muy bien de qué se está hablando. Pues todos, realmente los que están viéndome, me imagino un auditorio lleno con 300 personas y más, pues todas están haciendo la reflexión o la han hecho en algún momento de qué quiere decir llevar una vida saludable o tener una alimentación saludable. Entonces, pues la idea es que hagamos hoy durante esta presentación de media horita, pues un poquito de introspección y en verdad entendamos un poquito para dónde va el tema. Entonces, pues empecemos con la comida. Entonces, pues lo que quiero es que cuando vean estas imágenes que les voy a poner, hagan esa reflexión, como qué piensan cuando ven estos platos, o sea, qué les trae a su cabeza, a su corazón, qué memorias organolépticas, qué recuerdos de su infancia, o sea, qué les transmiten estos platos. Porque pues dentro de todo el mundo de la gastronomía, lo que sabemos muy bien los que preparamos alimentos y los presentamos a clientes, es que pues aparte de la función esencial de alimentar, pues tienen que transmitir algo más. O sea, la idea de tener un restaurante u ofrecer un plato en una cena o en un evento es mucho más que alimentar. O sea, todo el mundo puede comer antes de atender al restaurante o de ir a un evento, pero el hecho de aceptar la comida preparada por alguien más e incluso pagar por ella, quiere decir que hay una relación más allá de simplemente alimentarse. Cuando vamos a un restaurante o un evento a alimentarnos, pues esperamos sorprendernos, esperamos llevarnos una grata sorpresa y poder comentarlo después, que es lo que hacemos cuando nos va bien, ¿no? Como siempre hablar de la comida, es algo que todos los seres humanos hacemos constantemente, siempre hablamos de lo que vamos a comer o de lo que ya comimos y pues eso es muy mágico. Entonces, pues esto es un típico plato colombiano. Esta foto la tomé yo en un restaurante, cosa que hacemos ya todos casi como una costumbre diaria, pues de tomar fotos de comida, sobre todo cuando somos amantes de la comida, o sea, cuando somos foodies o somos gourmands o simples aficionados, pues es como algo que le atrae a uno mucho, ¿no? Como cómo se ve la comida, si dan ganas de comérsela. Entonces, pues de todos los platos que vamos a ver hoy, pues vamos a ver que hay un hilo conductor, que lo van a descifrar pues muy rápidamente. Entonces,
La primera reflexión que les traigo es esta, ¿sabes? Aunque es retórica la pregunta, pues ojalá la puedan responder siempre a nivel personal. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo sobre comida saludable utilizando productos nuestros como el aceite de palma? Digamos que el ejemplo aquí, claro, es por la invitación de Fede Palma y Palma, el uso de aceite de palma, pero pues pueden ahí poner cualquier otro ingrediente con el que ustedes cocinen. ¿Qué tanto sabemos de los ingredientes que usamos para cocinar? ¿Qué tanto sabemos de los ingredientes que comemos cuando vamos a otra parte? Y yo creo que parte de la tendencia de alimentación y vida saludable que estamos viviendo todos es que nos hemos conectado mucho más con esos alimentos. O sea, yo creo que hoy en día, mucho más que antes, estamos mucho más inquisitivos y mucho más curiosos de aprender de la comida que estamos comiendo. De dónde vienen los ingredientes, cómo fue preparada, cuál es su composición nutricional, la carga calórica, o sea, si yo soy deportista o soy una persona que tiene esta imagen en un auditorio con gente, pues uno literalmente oye el rumor de la gente cuando ve un plato de estos, porque hay una conexión emocional de las personas con arepa de huevo. O sea, no necesariamente toca haber nacido en la costa y crecido con arepa de huevo como parte de mi dieta semanal, sino que todos en algún momento hemos tenido una conexión con este producto. Y esa conexión que tenemos con este producto la llevamos toda la vida. O sea, cuando tengamos 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, siempre que veamos una foto de una arepa de huevo o veamos o olamos o veamos de lejos a alguien preparar una arepa de huevo, pues simplemente nos va a evocar alguna emoción. Y pues, si estamos todos conectados con nuestra colombianidad, casi siempre la emoción va a ser de felicidad, como que todo el mundo añora comerse una arepa de huevo. O sea, no es algo como que uno relacione con nada negativo. Y creo que se queden con esa idea, que la comida debe evocar cosas siempre positivas. Entonces, siguiente pregunta retórica. Creo que pues, la reflexionó muy bien. ¿Qué quiere decir saludable? Yo creo que aquí partimos la mayoría de las personas que trabajamos con alimentos y que hoy en día estamos tratando de enmarcarnos dentro de lo que es la idea de vida y alimentación saludable. Pues saludable quiere decir algo diferente para cada persona. O sea, definitivamente un estilo de vida saludable para una persona que es deportista es muy distinto a un estilo de vida saludable para una persona sedentaria. Si yo trabajo en una oficina, ejemplo, ahorita estoy en cuarentena en mi casa, cómo llevo una vida saludable va a ser muy distinto a cómo la lleva otra persona en la misma situación. Entonces, pues fuera de la cuarentena, pues esto se expresa de mil formas distintas. Ahora, parte de las problemáticas o de las cosas que surgen de esa tendencia de saludable es que yo debo tratar de ser muy cuidadoso con mi ejercicio de vida saludable, porque pues es muy diferente tratar de vivir una vida saludable propia, mía, a tratar de inculcarle esa vida saludable a los demás, y mucho menos si yo trato de obligar a otros a llevar esa vida saludable. Entonces, digamos que eso hace que un poquito las tendencias de la alimentación saludable se vuelvan controversiales. Entonces, por eso es que tenemos todos en mente cierto tipo de tendencias saludables de alimentación, y hay siempre actitudes positivas o negativas frente a ellas. Entonces, no sé, el vegetarianismo, el veganismo, hoy en día las dietas cetogénicas, o sea, hay una cantidad de opciones para alimentarse que todas siempre llevan como atributo, como valor, que son para una vida saludable, una alimentación saludable, una mejor salud, pero pues obviamente todas son digamos, formas de verlas muy distintas. O sea, no es definitivamente nada parecido a una dieta cetogénica o una dieta vegana. Y si yo tengo una dieta en cualquier parte del medio de esas dos, una dieta muy balanceada, también debo personalizarla muy bien a mí. Entonces, de aquí en adelante van a darse cuenta que todo lo que veamos tendrá que ver con mi propio conocimiento, mi autoconocimiento. O sea, ¿qué tanto me conozco yo como ser humano que se alimenta? Y aquí se van a dar cuenta que tenemos problemas. O sea, la mayoría de nosotros, incluso yo, o sea, tengo 45 años, yo creo que empecé a hacer ese proceso de autoconocimiento hace muy poquito. O sea, uno a veces se alimenta, o la mayoría de nosotros nos alimentamos durante nuestra vida casi con lo que nos ponen al frente. Y cuando empezamos a desarrollar un criterio de alimentación, a veces lo hacemos porque estamos reaccionando frente a una situación de salud. Entonces, pues muchas veces uno dice, no, me quitaron esto de comida. O no, voy a comer más de esto porque eso es muy saludable o es muy nutritivo. Entonces,
si no nos enfrentamos muchas veces a ese tipo de cosas, nunca empezamos a reflexionar qué me hace daño y qué no me hace daño, qué me sienta bien, qué me sienta mal. Cuando comí esto, una reacción, y es algo que uno busca cuando cocina y busca cuando está cocinando para alguien más, evocar algo. Entonces, pues cada casa y cada persona tendrá una preferencia sobre este plato. Por ejemplo, que las uvas pasas, que sí, que no, que mucha panela o menos panela, o azúcar moreno más o menos, o más coco, menos coco, que blanco, que tan oscuro. O sea, todas esas cosas son parte de nuestra propia tradición familiar, personal, regional. Bueno, entonces aquí voy a poner tres frases, tres conceptos que manejamos sin mucha discriminación. Entonces, el primero es comida saludable, el segundo dieta saludable y el tercero cocina saludable. Entonces, pues, ¿qué es comida saludable? Entonces aquí, háganse la pregunta para ustedes, ¿qué es comida saludable? ¿Cuál es la comida que es saludable? Y pues, yo sé, me encantaría poder oírles los comentarios, porque después de mucho reflexionar y de mucho trabajar en la universidad con profesores y estudiantes, después de trabajar mucho con restaurantes y con clientes de restaurantes en cuanto a la percepción de lo saludable, pues hay una conclusión que yo quiero sacar aquí muy, muy, muy clara para nosotros como gastrónomos, y es que toda la comida debería ser saludable. O sea, yo no podría darle un juicio de valor negativo a la comida. O sea, la comida por sí sola es saludable, o sea, es buena. La naturaleza solo crea cosas para que nos alimentemos bien. Ahora, vamos a agarrar un buen grano de sal para poder digerir esa declaración con lo que sigue. Dieta saludable. Entonces, ¿qué es una dieta saludable? Entonces, ya cuando hablo de dieta, estoy hablando de algo que alguien más ha diseñado para que yo me alimente. O algo que yo he diseñado para alimentarme. Pero exige un diseño. O sea, hay que agarrar la comida, o sea, esos ingredientes, esos alimentos crudos, recién salidos de la tierra, recién pescados, recién beneficiados, procesados, llevados a nuestras casas, y cómo los transformamos en una dieta, cómo los agrupamos, los cocinamos y los convertimos en una forma de alimentarme 3, 4, 5, 6 veces al día. Al convertirlo en una dieta, decir que es saludable o no, ya tiene un poquito más de sentido. Porque yo sí puedo cambiar las propiedades intrínsecas de los ingredientes y transformarlas en algo que me va a hacer mejor o peor daño, o que me va a hacer mucho bien o menos bien o no tanto bien. Entonces, eso digamos que es importante decirlo. Y finalmente, cuando digo cocina saludable, estoy hablando específicamente de la función de la persona que hace la labor de cocinar, de transformar esos ingredientes y convertirlos en algo que tenga valor nutricional, que tenga valor para la salud y que le haga bien a la persona que lo consume. Y pues si se dan cuenta, las tres frases implican cosas definitivamente diferentes. O sea, yo creo que cuando yo hablé de comida saludable, puedo decir que toda la comida saludable va a depender mucho de cómo yo la transforme en una dieta o en un producto específico transformado por un cocinero, si puedo ser yo u otra persona, en algo más o menos saludable. O sea, aquí no nos metemos a hablar en la transformación del alimento durante la cocción o durante el proceso de culinario, cómo hago para maximizar sus propiedades nutricionales o cómo hago para mejorar la posibilidad de digerirlas mejor o cómo hago para llevarlas a una dieta o a una composición que me haga mucho más bien que si no construyo esa dieta. Entonces, miren que son tres cosas bien distintas. Por eso es que es tan difícil usar la palabra saludable. Porque a veces cuando usamos la palabra saludable como si fuera una palabra de cajón, pues se nos convierte en una palabra sin mucho sentido, mucho valor. Como cuando decimos calidad o servicio, que si no le ponemos un contexto específico, simplemente se vuelve ruido. Entonces, hoy en día tenemos que ser muy específicos con el uso que le damos a saludable. Definitivamente tenemos que aprender tanto a escoger los ingredientes que vamos a usar para una vida saludable, agruparlos correctamente en menús o en comidas, desayunos, almuerzos, para que sean saludables, y cómo los transformo correctamente durante la cocción o durante el proceso de transformación culinaria para maximizar o mejorar sus propiedades o minimizar la pérdida de sus nutrientes. O sea, vamos por ahí.
bueno, otro plato que de pronto aquí ya corcho a uno que otro que está viendo esta charla. Pero si uno es de la costa Caribe, lo identifica inmediatamente. Entonces, pues un mote de queso es un plato que hace parte de la tradición culinaria de la costa Caribe, es un plato que hace parte de una dieta de tradición que de pronto no compartimos los del interior. Entonces, pues, de nuevo, aquí está la variedad y la riqueza de nuestro país expresada en platos que, aunque a veces creemos que los conocemos todos, muchas veces no es así. Y pues sería un poquito soberbio creer que no se sabe toda la gastronomía nacional. Habiendo dicho eso, pues, así como uno puede corchar a los del interior con un plato del Caribe, pues va a pasar lo mismo cuando yo le muestre de pronto allá en el Caribe una foto de un cuchuco de trigo. De pronto nunca se ha comido cuchuco de trigo, nunca ha habido sobre un cuchuco de trigo, mucho menos lo ha probado. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque pues de aquí en adelante el autoconocimiento no solamente tiene que ser personal, de hacia mi propia persona, de cómo me sientan los alimentos, también tiene que ser un autoconocimiento de mi tradición familiar, de mi región, de lo que me identifica como un habitante de este país, de la región donde vivo, de la familia a la que pertenezco. Y todo eso se construye con tradiciones que provienen en gran medida de la alimentación. Bueno, aquí vienen otras preguntitas más. Entonces, vamos una por una. Entonces, estas son preguntas controversiales. Digamos que aquí siempre hay muchísimos puntos de vista. Yo voy a dar el mío, pero obviamente lo que les dije antes, tomen nota y hagan una reflexión y cada uno responda esas preguntas de forma personal. Aunque pueden ser leídas como preguntas retóricas, se pueden contestar a nombre del país o de su región, o lo pueden contestar a nombre personal. Entonces, hagan de todas las formas. Entonces, ¿es la cocina colombiana considerada saludable? Escucha, dije polémico, pues muy polémico, porque yo soy los que digo absolutamente sí, la cocina colombiana debe ser considerada saludable. Y es por lo que dije antes, o sea, sería muy atrevido decir que llevamos alimentándonos durante cientos de años en Colombia con comida que no es saludable. Si eso fuera así, pues no tendríamos colombianos. O sea, si en verdad la comida nos hubiera hecho tanto mal a nuestra salud, no estaríamos floreciendo como cultura y como país. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque pues obviamente la parte controversial de esto es que pues muchos alegarán que no, que la comida colombiana no es considerada saludable y que hay una percepción general de la gente en contra de las propiedades de salud de la cocina colombiana. Y tienen mucho más que ver con la forma como la consumimos y de la dieta colombiana, de cómo organizamos los platos, de cómo organizamos ese conocimiento hecho en mi casa, en mi oficina, donde salgo a comer, en un restaurante, de lo que debería ser mi alimentación. Entonces, de nuevo, siempre con un grano de sal, yo diría, toda la comida es buena. Ahora, si yo digo que la comida colombiana es buena, debería pues decirlo con la boca llena si la conozco a profundidad. Y yo puedo decir, mira, si yo como todos los días un solo plato que tiene un alto contenido calórico proveniente de X, Y o Z, seguramente me va a hacer mal a largo plazo. Pero si yo lo sé incluir como parte de una dieta balanceada que hace parte de lo que yo consumo durante toda una semana, todo un mes, todo un año, seguramente me va a dar cuenta que es definitivamente una cocina que está muy diseñada hacia el balance nutricional y que pues aunque en ciertos momentos de nuestra historia se hicieron platos con altos contenidos calóricos para que uno pueda trabajar y jornalear en labores mucho más físicas, pues hoy se pueden adaptar a una dieta más sedentaria o semisedentaria que estamos llevando. La siguiente es la dieta de los colombianos saludables. Entonces aquí ya nos metimos con todos los colombianos. Y es cuando echamos generalidades como esas y decimos, no, es que los colombianos se alimentan muy mal. Cosas que vimos todo el tiempo en los noticieros, ¿no? Los colombianos se alimentan muy mal. Los colombianos son obesos. Los colombianos. Y hay que tener mucho cuidado, pues, porque son declaraciones un poco peligrosas. Yo diría que los colombianos, como cualquier otro ciudadano del mundo, siempre está pendiente de su alimentación y en la medida de lo que puede adquirir para alimentarse, en la medida de sus posibilidades para escoger lo que va a prepararse o lo que va a consumir cada semana, pues va siempre a tender a hacerlo lo más saludable posible. Ahora, claramente hay personas que no tienen mucha noción de lo que es saludable, no por lo que yo hablaba antes, pero que seguramente con el paso de los años y con el aprendizaje y el autoconocimiento, pues los va a llevar siempre a buscar mejores formas de alimentarse. Es la forma de cocinar los alimentos saludables. Y aquí es donde más hablamos los cocineros sobre salud en la alimentación.
cuando una persona estudia cocina culinaria o artes culinarias, estudia técnica culinaria, estudia la forma en la que se preparan los alimentos usando técnicas que han sido utilizadas durante muchísimo tiempo y han sido adaptadas por ensayo y error, por adaptación a los ingredientes, a las alturas, a las temperaturas, a la tecnología, en técnicas transformadoras de alimentos. De nuevo, nadie cocina cosas para hacer daño. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, el cuento de las brujas de los cuentos de hadas es en los cuentos de hadas. ¿Sabes? La poción mágica para hacer daño no es algo que conviva a nuestra realidad. Todas las personas que cocinan, cocinan con una intención muy noble de hacer alimentación que sea saludable, o sea, que haga bien a los demás. La misma palabra restauración viene de restaurar, de hacerle un alimento a alguien para restaurar su salud. Entonces, diciendo eso, es responsabilidad de quien cocina aprender lo que más pueda de cómo transformar los alimentos para hacerlos saludables, para hacerlos siempre buenos y no dañarlos, no quitarles, sino aportarles, y pues eso requiere de estudio. No me refiero a que hay que estudiar una carrera profesional o un tecnológico para aprender estas cosas, pero sí hay que investigar un poquito. O sea, hoy en día, afortunadamente, con redes sociales, con internet, con YouTube y con tanta bibliografía que hay en todos los idiomas sobre alimentación y sobre culinaria, pues es fácil uno decir, oiga, yo cómo utilizo este ingrediente con la mejor técnica para que me quede delicioso y que además me alimente muy bien. Entonces, digamos que aquí hay una responsabilidad. Entonces, si yo cocino en mi casa, cosa que todos ustedes están haciendo en sus casas durante la cuarentena y han aprendido a cocinar muchísimas cosas que antes no sabían hacer, solamente del ejercicio práctico de hacer una preparación y repetirla a los pocos días, cada vez que cocinan, aprenden algo nuevo. O sea, el que no aprende algo nuevo no es ser humano, porque los seres humanos estamos diseñados para aprender cada vez que hacemos algo. Entonces eso es muy bonito, porque cada vez que ustedes preparan un alimento, aprenden una mejor forma de hacerlo la vez siguiente. Y pues de esa naturalidad sale la técnica culinaria. Ahora hay gente que ha estudiado durante años y hay libros desde hace 300, 400 años sobre técnica culinaria. A veces cuando somos aficionados nos acercamos más hacia la receta. Y es algo que tenemos que cambiar un poquito. No aprender tanto sobre las recetas, sino de la técnica que hay detrás de la receta. Y haciendo eso, nos dar cuenta que hay mejores formas de preparar los alimentos. Ahorita van a ver todo, cómo esto todo va hasta el final. ¿Qué hemos aprendido durante la pandemia sobre alimentación saludable? O no saludable, pero en principio sobre alimentación saludable. Entonces, pues de nuevo, si uno ha hecho algo de comer en la casa, o sea, si no se ha quedado solo con domicilios o con pedir que le traigan de la casa de otra persona, si uno ha hecho el esfuerzo de cocinar en su casa, algo tiene que haber aprendido sobre cómo le sientan esos alimentos. O sea, es muy básico. Uno, cuando está encerrado en la casa y se prepara el desayuno, uno sabe muy bien el efecto de ese desayuno sobre su cuerpo y sobre su mente. Eso uno lo nota inmediatamente. Si uno se despierta cansado, con sueño, con pereza, y se alimenta X, Y o Z, con X o Y sea de alimentos o preparaciones, uno va a notar un cambio en el estado de ánimo de uno, en la forma en la que se concentra, en la que entiende, aprende, habla. O sea, va a ser muy, o sea, muy fácil entender la relación de alimentación con la forma en la que yo trabajo, estudio o interactúo con el mundo día a día. Llegando al almuerzo va a ser lo mismo. Esto que era aprendido, oiga, ese día me comí un plato con cerdo. Y el cerdo requiere una digestión que me va a dar sueño. Entonces, pues, pucha, tengo una reunión después del almuerzo. No me vuelvo a hacer cerdo porque llega a la reunión como cansado, como no me conectaban bien las ideas. O sea, digamos que uno empieza a aprender de qué le pasa a mi cuerpo, a mi mente, después de que me comí algo. Lo mismo era la comida. O sea, estar encerrado nos obliga a una mayor introspección, a un mayor autoconocimiento. Yo creo que eso es probablemente lo que yo he rescatado, sobre todo de esta reflexión de lo que he aprendido durante la pandemia. Ahora, las mismas preguntas se las puse aquí, pero para que se las hagan ustedes mismos. Entonces, pues básicamente, ¿considero yo la cocina colombiana saludable? ¿Es mi dieta saludable? O sea, en verdad, lo que yo estoy comiendo todos los días, la forma que yo diseño la alimentación que tengo cada día, desayuno, almuerzo, comida o más, ¿es saludable para mí? O sea, para lo que yo siento que es mi necesidad, estoy siendo saludable. ¿Es mi forma de cocinar los alimentos saludables? O sea, pues, aunque no sean cocineros, aunque no cocinen mucho, pues uno tiene que saber, carajo, si queme eso, de pronto no es la mejor forma de
comérmelo, si me quedó crudo, si me quedó duro. O sea, todo eso va a afectar muchísimo la forma en la que nos va a hacer bien el alimento. ¿Qué he aprendido de la pandemia sobre alimentación saludable o qué no he aprendido? Entonces, digamos que esa reflexión es importante, es porque a veces, si yo no me pregunto, voy a decir la redundancia, a mí mismo, estas cosas, a veces no, sin la reflexión no hay aprendizaje. O sea, digamos, una de las claves del éxito para el aprendizaje es preguntarse a uno mismo qué tanto ha aprendido. Entonces, por eso te las pongo en primera persona. Bueno, entonces, esta foto acerca mucho más, o es una declaración mucho más de frente del hilo conductor que decía yo que tienen todas estas fotos de alimentos. Entonces, es una foto de fritos. Digamos que si yo les preguntara a ustedes las preguntas de la diapositiva anterior, frente a esta foto, cada uno tendría que decir una cosa bien distinta. Entonces, aquí es muy difícil uno sacar declaraciones muy binarias cuando usted va a evaluar una alimentación a base de fritos. Entonces, de nuevo, o sea, quiero que sigan pensando en todas estas imágenes para que al final la tenemos caos. Bueno, este dicho lo hemos oído mil veces, traté de escribirlo como de la forma en que más me suena. Entonces, la comida no engorda, el que engorda es uno. Eso se lo he oído a muchos cocineros durante los últimos 20 años, a muchos. Y esto viene de cocineros gorditos y flaquitos y de todos los tamaños, formas y colores. Y es una forma muy fácil de entender que la comida es buena y que hay que responsabilizar a quien la consume sobre su virtud alimenticia y sobre la salud. Y aunque esto no es un lavarse las manos de los cocineros, sí está diciendo, cuando yo cocino como cocinero, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para que salga deliciosa la comida. Ahora, yo no estoy obligando a usted a comer este plato todos los días, ni a todas horas. Usted tiene que ser también responsable y compartamos esa responsabilidad para llevar una vida más saludable. Entonces, pasemos a otro tema. Entonces, ¿por qué nos gusta la comida tradicional? Bueno, estoy imaginando las respuestas y tomo nota cada vez que hago esta pregunta a estudiantes o en charlas. Y pues lo que sale normalmente, si ustedes están respondiendo, es pues porque nos conecta con nuestro pasado. O sea, aquí hay un tema de nostalgia importante. Casi todo lo que relacionamos con comida tradicional proviene de una enseñanza, un aprendizaje durante generaciones en nuestra familia. O sea, la comida que yo comía en mi casa cuando pequeño me la preparó mi mamá o mi abuela, y esa mamá o abuela aprendió a cocinarla de su mamá o de su abuela, y esa mamá o abuela de su mamá y de su abuela, y así sucesivamente. Y utilizo estas palabras femeninas porque en nuestra tradición colombiana, esto es una tradición femenina. O sea, ha sido llevada durante muchas generaciones por las mujeres como portadoras de saber tradicional. Solamente en los últimos 25 o 30 años ha habido un quiebre grande de esa tradición de portar el saber tradicional. Y pues ese quiebre viene pues simplemente pues un tema del sufragio femenino y las mujeres estudiando en las universidades y pues ya no habiendo esa conexión entre la mamá enseñándole a su hija a cocinar para que ella pues lo haga en su casa. Entonces hoy en día tenemos una mezcla, un interés de hombres y mujeres para aprender a cocinar. Ya no lo aprenden de sus familias, lo aprenden en escuelas, lo aprenden en restaurantes, pero se está tratando de reconectar ese eslabón que se perdió. La conexión con alimentos de forma emocional es clave para preservar una cultura. La razón por la cual todos tenemos una expresión positiva y gratificante cuando pensamos en un arroz blanco con huevo frito es porque ese plato tan sencillo alguna vez nos hizo tanto bien que siempre que lo comemos nos va a dar felicidad y emoción, no solo por la delicia de los sabores de un huevo frito, yema clara y el arroz blanco, sino del momento en el que lo comí por primera vez y cómo eso me trae toda una emoción de sentirme cómodo y tranquilo y seguro en mi casa. ¿Cómo estamos enseñando a cocinar entonces hoy en día? Y la siguiente pregunta es, ¿alguna conexión con los ingredientes? Es casi la respuesta. Y es, hoy en día la responsabilidad de las escuelas, de las universidades, de todo el restaurante que enseña a cocinar a personas jóvenes que deben cargar la tradición de cocinar, independientemente de qué país sea o de qué región sean, debería partir de la relación nuestra con los ingredientes. Entonces, no hay cocinero bueno que pueda hacer la mejor expresión como de sí mismo como cocinero si no entiende cada ingrediente que está utilizando. Y ese aprender del ingrediente tiene que ver con aprender de dónde viene el ingrediente, o sea, de qué piso térmico viene, en qué tipo de tierra se da,
cómo es la planta, cómo se cultiva, cómo, o sea, todo eso es importante, cómo se cosecha, cómo se post cosecha, cuál es el proceso de almacenamiento, de secado, o sea, todo lo que tenga que ver con, yo qué sé, el desposte, de, o sea, todo eso es muy importante, porque como nosotros consumimos el alimento y lo compramos de un supermercado o de una plaza de mercado donde solamente vemos el producto final ya listo para llevar a nuestras casas, eso nos desconecta muchísimo con la humanidad que hay detrás del producto. Y pues tenemos que recordar que todo lo que consumimos requirió de seres humanos para producirlo. Y si yo logro entender esa conexión con la persona que lo produjo y de dónde viene el ingrediente y todo el trabajo y la labor y el tiempo y la energía y el agua que requirió ese producto para llegar a mi casa, a mi restaurante, le voy a dar más valor. Y al darle más valor, lo voy a utilizar mejor. Y al utilizarlo mejor, voy a sacar mejores platos. Y voy a ser orgulloso de esos platos y ese orgullo se transmite en la calidad de la comida y en que la gente quiera volver a comerla. La conexión de las personas con el alimento desde cero es lo que nos lleva a ser mejores cocineros y mejores consumidores de comida. No es coincidencia que nuestras abuelas y nuestras mamás nos dijeran siempre se come todo lo que se sirve. Y se come todo lo que se sirve es como una expresión de hay que respetar la persona, a la persona que cocinó ese alimento y el alimento mismo y de dónde viene. Dejar comida en el plato quiere decir que no me importa desperdiciar algo con tanto valor de toda su cadena de producción. Bueno, en Colombia tenemos una tradición culinaria y tenemos el uso de ciertas grasas. Tenemos grasas animales, después empezamos a usar mantequillas y aceites vegetales. Los aceites vegetales tienen una historia en Colombia cortica, digamos que es la más joven de todas las tradiciones de uso de grasas. En los años 20 empezó, años 30 empezó ya una industria y ya en los 50 y 60 se desarrolló enormemente, incluyendo la industria de palma para aceite, creció enormemente desde los años 60 hasta digamos, los 2000, con una gran cantidad de hectáreas plantadas y cosechadas y utilizadas. Y hoy en día, pues, Colombia es el primer productor de aceite de palma en Latinoamérica, cuarto en el mundo, y eso, pues, es una industria que, digamos, no conecta necesariamente con lo que pasa en nuestras casas. Lo mismo con la mantequilla. O sea, la mantequilla la entendemos muy bien como un producto de la casa, pero no entendemos muy bien de dónde viene ni cómo se hizo. Y grasas animales ya las desconectamos por completo. Hoy en día somos mucho mejores consumidores de aceite de vegetales simplemente porque es fácil utilizarlos. Antes está en la botella, lo utilizo, lo saco, lo echo en la sartén, en la olla, en el bowl y lo uso muy fácil. Pero aún así, a pesar de eso, no tenemos una mente muy diferenciada en Colombia sobre el tipo de aceite, el tipo de planta del que proviene, cuál es el proceso de elaboración de un aceite, qué hace un aceite sea mejor para este proceso pues, y no para este otro, cuándo uso aceite y no mantequilla, porque usar mantequilla en más casos, en otros casos no usar aceite, o grasas animales, o sea, eso es parte de lo que digo, el aprendizaje sobre el ingrediente. Y uno puede hacer mejores estados entendiendo para qué es bueno cada una de estas grasas. La tradición en la familia es lo que enseñó uno a eso. Si uno tiene una idea muy clara del uso de un ingrediente en su casa, es porque lo aprendió de la persona que le enseñó. Y de la práctica de uno misma con ese ingrediente, uno dice, oiga, este ingrediente necesita más para esto o para esto. Una persona que sabe mucho de cocina, sabe muy bien para qué usar grasa de animal, para qué usar mantequilla o para qué usar aceite. Y en el mundo de los aceites, entiende muy bien cuando un aceite se utiliza para freír, para saltear, para hacer una vinagreta o un aderezo, para hacer una mayonesa, entiende sobre el tema del punto de humo, del sabor, el color, todas son elementos determinantes en la gastronomía y en la culinaria que no necesariamente conectan con una persona que simplemente lo usa para cualquier cosa. Y a veces usamos aceite sin necesidad de usarlo. Entonces hay que aprender sobre ese uso. Y eso se hace así, preguntando y aprendiendo de las personas que me enseñan a cocinar. Aquí pues yo puse madres y hijos, pero pues es algo que yo puedo aprender de cualquier persona que está cocinando un plato para mí. Entonces, no es fácil encontrar recetas colombianas que tengan aceite de palma, pero tranquilos. Tampoco es fácil encontrar recetas donde se especifique el uso de un aceite en especial en la tradición culinaria colombiana. De hecho, es difícil encontrar que se especifique el uso de un tipo de grasa. Entonces, una vez ni siquiera no se especifica, oiga, use aceite así, aceite de mantequilla, cámbielo así. Oiga, y manteca de cerdo, no, eso sí no tengo ni idea cómo usarlo. Úselo o no la use, o sea, es difícil encontrar que la receta especifique por qué debe usar aceite de palma, de soya, de maíz, de lo que sea, o por qué debe usar mantequilla, o por qué debe usar grasa animal. Y la verdad es que cada una de estas grasas tiene un uso muy específico en nuestra tradición culinaria. Aceite para freír, aceite para sellar, aceite para aderezar, son cosas que deberíamos aprender muy bien. Y entendiendo para qué es bueno cada aceite, cada grasa que utilizo en mi cocina, hago una mejor comida. Y
mejor me refiero a mejor en todos los aspectos, mejor cocinada, más digerible, más alimenticia, más nutritiva, vale la pena aprender esas diferencias. Entonces, ¿cuál es el uso del aceite para freír? ¿Cuál es el mejor aceite para freír? Ojalá puedan responderlo. ¿Cuál es el mejor aceite para sellar o para saltear? ¿Cuál es el mejor aceite para aderezar? Deberíamos poder responder todas esas preguntas. Un cocinero debería poder responderlas definitivamente, pero en sus casas también deberían poder hacer la diferencia. ¿Cómo enlazamos todo entonces, ya para terminar? Salud, cocina, Colombia y su tradición, el producto local y nacional. Pues, de nuevo, todo esto hace alusión al autoconocimiento. Yo tengo que cada vez aprender más sobre lo que ya hablamos mucho de qué es saludable para mí, cómo cocinar los alimentos correctamente para hacerlos más saludables, qué hace parte de mi tradición como colombiano o del país de donde sea, importantísimo porque pues eso me conecta con las emociones del plato y me motiva a querer hacer mejores platos, a cocinar mejor y a enseñar esos platos y a aprender los que no sé. O sea, el tema del aire es que tiene que poner aceite de palma de este. O sea, el alto oleico o este otro que tiene más betacarotenos, pero porque ese lo va a hacer el plato especial y eso va a ser importante. Bueno, aquí dejamos. Muchísimas gracias. Creo que no dejé mucho espacio para preguntas, pero pues si tienen algunas me dices, Charles. Claro que sí, Daniel. Antes de las preguntas, quisiera decirte que qué delicia de charla, literal. Creo que tú lo mencionabas y es completamente claro a que volvemos a, pues recordamos nuestra infancia, recordamos a nuestra mamá sentándonos a la mesa y eso tal vez es mucho lo que encuentro en los comentarios. Por supuesto, dicen que excelente, que muy interesante, que cocinar es un arte. Algo que tú mencionaste y es que todo es saludable, depende de la manera como preparemos y mezclamos. La combinación de porciones, lo que se come el resto del día, la comida colombiana, y es cierto, es 100% natural, nos dicen que muy buena charla, que todo deja muy claro, que piensa uno muchas cosas sobre la alimentación. Preguntan aquí que si hay diferencia entre técnica y la receta. Sí, pues muchísimo, porque la receta es un algoritmo, es un paso a paso que se escribe como un algoritmo pues para que cualquier persona lo pueda seguir. Pero si a mí me quitan ese algoritmo, no puedo seguir cocinando. Mientras que la técnica es entender el por qué cocino algo de la forma en la que lo tengo que hacer. En el momento que yo aprendo la técnica, no necesito la receta. O sea, no necesito la receta, no necesito saber medir ingredientes, sobre todo en cocina de sal. Yo puedo ya, con el uso de la técnica, cocinar liberándome del libro, del papel, del celular al frente y me ayuda a ser creativo. O sea, en el momento en que yo entiendo el porqué de una técnica, ahí yo puedo, lo que les decía ahorita, escoger mejor qué ingrediente, para qué cosa, en el caso de los aceites, específicamente, oiga, ¿por qué utiliza este aceite? Venga, ¿no será mejor entender la técnica que use mejor este otro? O sea, en verdad hay mucho, mucho valor en la técnica, mucho más valor en la técnica que en la receta. Perfecto. Nos preguntas repetir, que si podrías repetir o sugerir cuál sería el aceite para freír, para saltear y para aderezar. ¿Tú qué recomendarías como chef? Bueno, la pregunta es buena, o sea, porque hoy en día se producen aceites específicamente para freír, específicamente para el sellado o el salteado. E incluso también no te podría mirar cuáles sirven para hacer aderezos. ¿Por qué? Por la temperatura. La temperatura aquí es clave y el color también es clave. Digamos que qué tan naranja o amarillo es un aceite, pues le va a dar esa propiedad al alimento que estamos consumiendo. Y la temperatura a la cual se utiliza ese aceite sin que se degrade es también clave. Entonces, para freír necesito yo aceites que aguanten un punto de humo en el rango de temperaturas de fritura, que es entre 160 grados y por mucho 200, 220 grados centígrados. Hay toda una línea de aceites para freír y cada productor de aceite te va a dar esa marca de aceite que es para freír. Y para el sellado, por ejemplo, que usamos un poco más de temperatura, necesitamos un aceite que resista esa temperatura mayor, que está entre 200 y 230 grados centígrados, para que no se nos queme, no se nos dañe ese aceite a esa mayor temperatura. Y ya para aderezos, puedo usar aceites que aguantan menos temperatura y que tienen mayor sabor o colores que me ayudan a que el aderezo quede un color específico. Entonces, ahí es donde utilizo aceites que no requieren tanto punto de humo, que pueden ser utilizados ya que un aderezo lo saco entre 25 grados centígrados y 35 grados centígrados.
Entonces, pues, la respuesta es un poco antipática, pero no, hay que buscar. Cada sitio tiene una ficha técnica donde indica el punto de huma y además indica, y, o sea, el productor sugiere para qué usos es bueno ese aceite. Bueno, aquí te voy a comprometer un poco, Daniel. Claro. ¿Qué puedo cocinar o preparar con aceite de palma? El aceite de palma, ¿tú en qué lo recomendarías? ¿Cuál de estos tres? ¿En qué tipo de platos? Bueno, pues sabemos que el aceite de palma es un aceite que tiene una personalidad. Y eso es válido para todos los aceites. O sea, tenemos una idea de que tenemos que cocinar con aceites y usan una palabra en muchos lugares que es neutro. Y cuando decimos aceites neutros, no tenemos ni idea de qué estamos diciendo. Un aceite neutro es un aceite que tiene un pH neutro. O sea, que no tiene, o sea, que no es ácido ni es básico, es neutro. La gente lo asocia con el color neutro, pero no hay colores neutros en aceites. El aceite, el más pálido de todos, tiene algún tipo de color amarillo o ámbar. Entonces, se refiere a la acidez. Los aceites, todos van a tener unas acideces distintas. Yo creo que el aceite de palma tiene unas virtudes en cuanto al color y en cuanto a la acidez. Y en cuanto a las diferentes acideces en aceites de palma, que yo puedo utilizar para mejorar o para darle ese tono, ese carácter a un plato. Si yo voy a hacer una ensalada y quiero darle un color naranja a la vinagreta o amarillento a la vinagreta, puedo buscar un aceite de alto oleico de palma que tenga esa característica. Si voy a hacer un guiso, por ejemplo, quiero hacer un guiso que se hace a baja temperatura y que quiero que quede de color rojo, pues si yo utilizo un aceite con más betacarotenos, más amarillo, naranja o rojizo, pues le va a dar ese color y esa propiedad a la preparación sin necesidad de que le agreguemos color o que le agreguemos otro ingrediente que le aporte ese color naranja. Ahora, en la tradición colombiana se utilizaban siempre el achiote para pintar las mantecas de cerdo. Pues hoy en día podemos ya, pues, sacar la ventaja de un aceite que tiene más betacarotenos para darle más color. De nuevo, como no tenemos tradición de uso de aceites específicos en Colombia, pues yo, no es que uno pueda decir, no, mire, es que el aceite de palma es buenísimo para esto. No, tenemos que, de nuevo, autoconocimiento. Hay que empezar a preparar comida con aceite de palma de la que yo ya cocino. Y así descubrir, oiga, venga, esto que yo siempre he hecho con ni idea qué aceite, si yo utilizo este aceite que tiene un olor, tiene un color, tiene unas características organolépticas muy específicas, ¿qué tanto le aporta en sabor y en presentación a ese plato? Y de nuevo, la respuesta es un poco antipática, pero de nuevo, autoconocimiento. Hay que cocinar, hay que preparar usando estos productos de aceite de palma para encontrar su valor. Vale, Daniel, pues mira, muchísimas gracias nuevamente. Creo que este tipo de charlas y conversatorios son un verdadero placer, sobre todo cuando hablamos de cocina colombiana, porque eso nos lleva a la infancia, a muchos, nos trae muchos recuerdos y muchos sentimientos. Es todo el placer y la parte afectiva que tiene la alimentación. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente ha sido un placer. No, a ustedes muchas gracias. Y pues nada, recuerden que tenemos un aceite que es muy colombiano, del cual podemos ser muy orgullosos, que es el de palma. Y yo creo que si aprendemos a utilizarlo, a explotarlo, a explorarlo, tendremos una gastronomía colombiana cada vez en evolución y cada vez más nutritiva, figurativa y literalmente. Muchísimas gracias. Vale. A continuación, entonces, vamos a tener a Nicolás de Subiría, que pues también es un placer claramente presentarlo. Nicolás es chef internacional y fue recientemente jurado del concurso MasterChef Celebrity. Nicolás es influencer en todo este tema culinario. Y para mí es un honor presentarlo y sobre todo aprender hoy de él, de todo lo que nos pueda enseñar. Estoy seguro que van a hacer muchas cosas. Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación. Nico, prende tu micrófono, no te estamos oyendo. Perfecto. Ahí estoy. ¿Ahora sí? Ahí está, sí, ahora sí estamos, Nicolás. Super. Ok, bien. Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué felicidad cocinar con ustedes esta nochecita. De verdad que me encanta cocinar con el aceite de palma. No solamente es bueno para utilizarlo en la casa, sino que, por ejemplo, en los restaurantes también se utiliza un montón porque es un aceite que tiene un punto de humo muy alto, tiene una buena duración. Entonces, siempre le responde a uno muy bien, tanto en la casa como en los negocios. Hoy nos vamos a hacer una receta deliciosa, una receta muy colombiana que tengo muy pegada al corazón. Vamos a hacer unos chicharrones. Acá tenemos una panza de cerdo divina.
ahí se las muestro, una pancita de cerdo, y nos vamos a hacer un purecito de plátano maduro y una salsita criolla arriba. Entonces, ¿qué dicen? ¿Empezamos a cocinar? Fantástico, adelante. Listo, perfecto. Les quiero recordar, para los que no saben, hay muchas marcas que son de aceites, que son hechos a partir de aceite de palma. Si quieren conocerlas, métanse en www.lapalmesvida.com y ahí van a poder ver todas las marcas que producen aceite de palma 100% colombiano, que es maravilloso. Bueno, les cuento que tengo por acá. Acá tengo agua hirviendo, una olla, agua hirviendo, no hay ninguna magia, no hay ninguna ciencia. Y en esta olla tengo aceite de palma 100% colombiano, lo tengo a buena temperatura, lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar por lo que se nos va a demorar más un poco en este momento de cocción, que es el plátano. Entonces simplemente vamos a cortar unos candados, unos 3 candaditos gruesos. Ahí está, así, de esta manera. Y esto lo vamos a hervir, ahí, lo vamos a mandar al agua. Pum, perfecto. Agregamos un poquitico de sal. Perfecto. Listo. Y esto lo vamos a cocinar. ¿Hasta qué punto? Hasta que se ponga bien tierno, bien blandito el plátano. Queremos poder espicharlo ahorita con un tenedor, que quede suavecito. Vamos a darle buena untuosidad. Y bueno, para el chicharrón, les quiero enseñar a hacer un chicharrón perfecto. Entonces, para esto van a necesitar una bolsa de estas, que son bolsas resellables, de estas que tienen como la bandita esta acá arriba, que uno puede, pum, sellar ahí. Y acá tengo una panza de cerdo en bloque. Miren, ahí se las muestro. Pancita de cerdo en bloque. Esta panza de cerdo le vamos a agregar un poco de sal y pimienta. Aquí tengo la pimienta. Pum, 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 pum. Ahí está. Un poco de sal. Perfecto. Y vamos a meter la pancita dentro de esta bolsa. Esto va a ser un proceso largo. Este proceso no lo pueden hacer conmigo en el momento porque esto se va a demorar mucho. Ya les voy a explicar cómo es la técnica. Muy, muy importante lo que hablaban ahorita de la técnica. La diferencia entre la técnica y una receta es básicamente lo mismo que el refrán del, si te doy un pescado es como darte una receta, pero si te enseño a pescar es como enseñarte una técnica. La técnica es el mundo a la disposición de la cocina. Uno con técnica puede desarrollar cualquier tipo de platos, uno puede aplicar técnicas de cocina a muchos productos distintos, y lo más bonito de la técnica es que aprendemos qué es lo que está pasando dentro de los alimentos. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco de ajo, tomillo, laurel, sal, pimienta dentro de la panza. Y este paso que sigue aquí es muy, muy importante. Esto es una manera que a mí me encanta de hacer chicharrón. Esto viene de una técnica de alta cocina que se llama subir, que quiere decir al vacío. Vamos a hacer un cierto vacío con esta bolsa. Si bien no vamos a lograr sacar todo el aire, vamos a lograr sacar una buena cantidad de aire. Entonces, lo que queremos es precisamente eso. Vamos a ir haciendo pliegues para que se nos salga todo el aire de la bolsa. Y la vamos a sellar. Perfecto. Listo. Ahí sellamos la bolsa. ¿Qué va a pasar con esta bolsa? Si bien la dejé con la menor cantidad de aire, si ven que está bien, bien apretadita, vamos a coger y esto lo vamos a sumergir en agua. Para esto van a necesitar una olla grande. Y esto lo vamos a cocinar entre 8 y 10 horas. No vamos a hervir la bolsa con el producto dentro. Vamos a dejarlo a un fuego muy, muy lento, casi que una ebullición, pero que ni siquiera es ebullición, perdón, que se vea muy, muy lenta la temperatura, que esté caliente. Si tienen un termómetro, genial, le pueden meter el termómetro y vamos a cocinarlo a unos 65 grados de 8 a 10 horas. ¿Listo? Entonces, ya saben, panza de cerdo en bloque, dentro de la bolsa, ajo, tomillo, laurel, y empacan, y esto va a esta gran olla y lo vamos a dejar mucho tiempo. Esto lo pueden hacer, digamos,
desde las 8 de la mañana y ahí lo dejan andar hasta las 4, 5, 6 de la tarde, que se les vuelve un plan. Y lo bonito de esto es que lo pueden dejar ahí, que vaya cocinando, y luego si no lo van a cocinar el mismo día, eso lo pueden guardar en la nevera perfectamente. Yo acá obviamente tengo una pieza que ya yo he adelantado para ustedes. Ya les muestro. Y acá tenemos esta magnífica pieza ya cocida. Ya esto estuvo en esa bolsa durante 10 horas. Y entre más le dan, más rico queda, porque precisamente entre más tiempo, más va ablandando la carne. Y después cuando la tajen y van a hacer el proceso que vamos a hacer ahora de freír esta pieza de panza de cerdo, de este chicharrón, de freírlo en el aceite, la verdad que les va a quedar increíble. Bueno, entonces, eso ya lo tenemos por ahí. Tenemos andando ya los plátanos. Ya sabemos cómo vamos a hacer la primera cocción del chicharrón. Ahora lo vamos a freír, todo lo vamos a hacer aquí en fresco. Pero quería mostrarles cómo era ese primer paso del chicharrón. ¿Listo? Entonces, ahí está. Perfecto. Por ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos cebolla roja. Con esto nos vamos a hacer una salsita criolla. La salsita criolla, vení, le bajo un poquito la luz, porque me está quemando un poquito acá. Ahí, listo, perfecto, un poquito más natural. Aquí tenemos cebolla roja. Simplemente vamos a agregar un poco de cebolla roja cortada en juliana. Ahí, perfecto. Ahí está. Cebollita roja, acá tenemos tomate chonto cortado en julianas. Ahí está, perfecto, delicioso el tomatico. Y aquí tengo cilantro. Cilantro, creo que puede ser la hierba más colombiana de todas, la que más nos gusta a todos los colombianos. Y agregamos buena cantidad de cilantro dentro. Perfecto. Ahí está. Vamos a agregar a esto un buen golpecito de pimienta. Ahí está. Perfecto. Un golpe de sal. Ahí está. Y vamos a agregar ahora limón. Esta salsita criolla es buenísimo que la hagan. A mí me gusta darle precisamente una hora antes de servirla. Si la hacemos con demasiada antelación, ya se nos va a ablandar demasiado. Igual queda deliciosa, de sabor cada vez se pone más rica, pero también queremos un poco de textura. Entonces, la vamos a hacer y la vamos a dejar reposar una hora. Obviamente yo acá, pues, por cuestiones de tiempo, se las voy a mostrar de una manera mucho más rápida. Pero, como consejo, si ustedes las dejan, cuando la hagan en casa, y la dejan más de una horita, le va a ir muy, muy bien. Listo, y vamos cortando la segunda tapa. Recuerden que si quieren saber cuáles son las marcas de aceite de palma 100% colombiano, www.lapalmaesvida.com, y ahí aparecen, ahí hay una cantidad de recetas, muchísima información, y también están todas las marcas que son de aceite 100% de palma colombiano. Perfecto, ahí estamos. Buen limoncito. Vamos a agregar otro limón. Está muy bien, aquí vamos. Ahí está. Maravilloso. Lo rico de esto, por ejemplo, el porqué de la receta, por qué tenemos esta salsita criolla con bastante limón, bastante fresca, cilantrico, vegetal, mucho cítrico, es precisamente porque lo que estamos buscando es, vamos a tener un puré de plátano maduro que es dulzón, vamos a tener el chicharroncito que es bastante graso, es contundente, es potente, y vamos a tener esta salsita criolla que con su acidez nos va a ayudar a balancear muy bien. Nosotros lo que queremos cuando estamos cocinando es balancear los alimentos, que las cosas tengan un sentido. El por qué estás poniendo una cosa es porque tú quieres que juegue muy bien la una con la otra y que no compitan. Queremos sabores que entre ellos se vayan maridando muy bien. Perfecto. Vamos a revolver esto muy bien.
Esto huele increíble, de verdad que qué cosa tan rica. Y esto va a acompañar a las mil maravillas este purecito de plátano. Perfecto. Ahí se revuelve y lo vamos a reservar. Perfecto, vamos a reservar por acá. Ahí lo dejamos. Mientras tanto, vamos a ir, voy a probar primero, perdón. Siempre, nunca se nos puede olvidar probar. El limón va a comenzar a hacer su trabajo, la sal también va a comenzar a dejar que todo comience a alargar su jugo. ¡Qué rico! Y ahí estamos. Allí. Perfecto. Entonces, ahora vamos. Les recuerdo, para la cocción del plátano, mucho ojo que no se les vaya a pasar, que no vayan a hervir demasiado el plátano. Me refiero no a hervir demasiado tiempo, sino a la potencia del hervor. Si tienen demasiada potencia, lo que les va a pasar es que el plátano va a comenzar a moverse mucho y se les va a desbaratar. Y se va a perder mucho plátano dentro del agua. Si bien igual lo vamos a machacar luego, queremos que mientras él esté en el agua, mantenga su estructura, su forma, para que así vaya muy bien. Perfecto. Bueno, aquí vamos. Ahora lo que queremos es, aquí tenemos chicharroncito, el que les contaba. Quiero mostrárselos aquí de cerca. Miren, miren la capa, ¿sí? Acá tenemos más grasita y aquí tenemos ya la parte del músculo. Eso es lo bonito del chicharrón, que tenemos ese entreverado de grasita y músculo, que es la carne. Entonces, eso es lo que nos va a dar un sabor increíble y espectacular. Entonces, si bien lo que queremos hacer acá son unas lajitas del chicharrón para que se nos cocine, vamos a hacerla más o menos del grosor de un dedo. Entonces, yo pongo mi dedo acá, ahí, pum, pongo el cuchillo y vamos cortando. Miren cómo se corta de suave. Quiero mostrarles la parte interior de cómo les va a quedar este chicharroncito. ¿Sí lo ven ahí? Recuerden, y si tienen preguntas, aquí estoy firme para contestarles lo que ustedes quieran. Y vamos a seguir cortando. Ahí está. Perfecto. Y ahora les quiero explicar algo muy importante a la hora de freír. Porque cuando la gente va a freír, dice, ¡ah, temperatura alta, mándelo a toda velocidad! Y no, no es del todo cierto. Hay que buscar cierta temperatura para cada tipo de cosa. En el caso de este chicharrón, no queremos excedernos. ¿Por qué? Porque si tienes el aceite demasiado caliente, si bien el aceite de palma es fantástico porque aguanta temperaturas muy altas, pero si lo llevas a esa temperatura extremadamente alta, y tiramos el producto dentro, lo que va a pasar es que vamos a quemarlo por fuera y por dentro se nos va a quedar absolutamente crudo. Y nosotros lo que queremos en una buena fritura es precisamente que se nos selle muy bien, que nos deshidrate muy bien esa parte exterior y nos mantenga la parte interior muy jugosa y generar un dorado divino, que es lo que nos encanta a la hora de comer. Nicolás, ¿me oyes? Sí, claro. Bueno, preguntan, pues primero dicen que se ve delicioso. Que bueno, buenísimo. Tiene un antojado increíble, pero bueno. Además preguntan que si tiene sentido entonces, basado en lo que tú nos hablabas ahora de técnica y receta, igual que Daniel, ¿tiene sentido comprar los libros de los chefs? Pregunta como totalmente, dice. Totalmente, absolutamente. ¿Por qué? Porque es que una receta se te va volviendo una herramienta. Cuando nosotros hacemos recetas, tenemos que ser flexibles. Muchas veces queremos buscar recetas para hacerlas al pie de la letra y llegar a ese puerto con mucha precisión. Muchas veces las recetas son como una inspiración, porque muchas veces tú abres un libro de recetas y dices, ups, 2, 3 ingredientes de ahí no los puedo conseguir. Entonces ahí es donde tú dices, ok, vamos a ver por dónde puedo cambiar yo estos ingredientes, qué puedo reemplazar, por qué, y de esa manera te sirvió esa receta de ese libro para inspirarte. Entonces, las recetas de los libros son esenciales porque te sirven de puntapié para que tú vayas haciendo tu propia creación.
y al que todavía no sabe mucho, pues ese es mi consejo, que el que no sabe mucho se ciña muy preciso a la receta y de esa manera va aprendiendo. Uno solamente aprende a cocinar delicioso haciendo platos feos, créanme. Uno no es la lumbrera que pum, un día se paró y salió y todo está delicioso, no. Uno fue trabajándole, de repente no es que no salió rico el plato, sino que de repente uno dice, está delicioso, está rico, pero ¿qué pasa si lo tuiqueamos y le ponemos esto aquí y allá y vamos llevando la receta a mejor puerto y vas cada vez en un proceso de refinamiento? La cocina es como la búsqueda de la perfección. Nunca la vas a alcanzar, pero en el segundo que la dejas de perseguir, te friegas. Entonces, siempre tenemos que ir en busca de cómo nos vamos puliendo, cómo vamos haciendo mejores recetas. Listo. Aquí estamos. Perfecto. Yo pongo esto por acá. Y aquí quiero mostrarles ya los cortes de chicharrón. Esto les debe quedar así. Después de que ustedes lo cocinan esas 10 horas, lo sacan, lo enfrían y miren cómo se deja cortar. Miren ese entreverado tan divino. Esto está suavecito, suavecito, suavecito. Yo aquí reservé el resto para más tarde. Yo ahorita para ustedes solamente voy a hacer un plato de comida. Entonces aquí dejamos eso. Perfecto. Vamos a ver el plátano cómo está. Karen, dos tenedores. Vamos a ver el platanito. Le falta un chorrito. Le falta un poquitico ese plátano. Entonces, mientras el plátano está, les quiero enseñar algo muy bonito en el mundo de la fritura. Si tienen algún tipo de hierba fresca por ahí, es la herramienta perfecta para saber si el aceite está a temperatura o no. ¿Cómo sabemos si el aceite está a la temperatura adecuada y no tenemos un termómetro, por ejemplo? Que de hecho eso me lo estaba debatiendo yo antes de empezar este webinar. Yo decía, bueno, ponemos el termómetro y mostramos, pero la mayoría de la gente no tiene un termómetro. Entonces mi sugerencia es consíganse una hojita de perejil, una hojita de, puede ser de cilantro, cualquier tipo de hoja. Yo acá tengo mi huertica, entonces voy a traerme una hojita de... Aquí tengo, miren, sin ninguna magia, ninguna ciencia, aquí tenemos hojita de perejil. Y lo que quiero hacer en este momento es ver cómo está la temperatura del aceite. ¿Qué me va a decir si la temperatura del aceite es la correcta o no? La velocidad en la que el aceite me va a comenzar a evaporar el agua que tengo dentro de estas hojitas. ¿Qué es una fritura? ¿Qué hace el aceite dentro de la fritura? El aceite básicamente lo que hace es deshidratar, retirar el agua. Por eso si ustedes cogen una gota de agua, no vayan a hacer eso con mucho cuidado. Por eso si ustedes cogen una gotica de agua y la ponen dentro del aceite caliente, esta va a brincar de una. Por eso les decía cuidado, porque eso les puede terminar brincando en la cara. Así que si van a hacer el experimento, con mucho cuidado, mucha responsabilidad. Pero vale la pena para que entiendan cómo funciona el aceite, cuál es el propósito, cuál es la técnica de la fritura. Entonces, el aceite nos va a retirar el agua y esa es la fritura perfecta. Entonces, para yo saber a qué temperatura está, si yo, por ejemplo, meto esta hoja y me empieza a saltar demasiado rápido, a arrebatarse el aceite, quiere decir que está demasiado caliente. Si tengo una burbuja armónica que ya tú ves, todos hemos visto esa fritura linda que se ve la burbujita, que entre otras, ¿qué quiere decir esa burbujita? Esa burbuja es vapor de aire. Como el aceite está entre 160 y 180 grados, pues al tener contacto con cualquier tipo de humedad, que es agua, pues la va a evaporar. Entonces la evapora, y cuando la evapora, eso sale en forma de burbujas encima del aceite. Entonces, vamos para adelante, vamos a mostrarles aquí, por ejemplo, epa. Ahí está, muy bien. Ahí está perfecto. Está perfecto ese aceite. Ahí está. Ahí va. Entonces, Nicolás, perdóname, señor. Preguntan que cómo lograr mantener los 65 grados por esas 8 a 10 horas que nos hablabas de la panza. ¿Alguna olla especial o
algún otro truco? Hay varios métodos. El más complejo, el de alta cocina, el costoso, es un termocirculador, que es básicamente una resistencia que va debajo del agua con un motorcito que va circulando el agua, y él tiene un termostato que cuando baja la temperatura prende la resistencia, calienta el agua, cuando llega a la temperatura lo apaga. Eso digamos que es el equipo de alta tecnología. Eso es un equipo que te puede costar unos $70 a $100, y es fenomenal. Si no van a comprar ese equipo, que pues si no, que yo para las casas no lo sugiero tanto, pues simplemente en la olla el fuego al mínimo y que haya abundante agua. Y el fuego al mínimo, 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 y de repente lo apagan un ratico, vuelve y lo prenden y lo van llevando ahí. Lo importante es que nunca se les enfríe el agua. El agua siempre debe estar a una temperatura como cuando, por ejemplo, abres la ducha de la casa a tope, a esa temperatura, que es por ahí, más o menos, entre 55 y 65 grados es la temperatura a la que te bota el agua con la que nos bañamos. Entonces, es un agua que, si bien está caliente, pues todavía se deja meter el dedo y revisar. Entonces, por ahí se puede lograr perfectamente. Bueno, vamos a ver aquí cómo están los plátanos. Ya los veo que están a punto. Listo, vamos a sacar aquí. Aquí tengo plátano. Y vamos a cortar en este momento la piel. Miren cómo sale la piel de facilito. Esto está hirviendo. Cuando lo vayan a hacer, mucho, mucho cuidado. Y cuando vayan a sacar cosas que tengan agua, cuidado con el sartén que tiene el aceite, porque si el agua le cae al aceite, pues ya vieron lo que pasa. Perfecto. Le quitamos la piel. Y vamos por el último plátano. Que bueno, con esos dos tengo para esta porción, así que este lo dejo por aquí, lo voy a reservar. Voy a utilizar nada más estos dos que tengo acá. Ahí estamos. Perfecto. En este momento aquí vamos a agregar un poco de sal. Un golpecito de pimienta. Y en este caso, para el puré, sí me gusta utilizar una grasa láctea. Entonces aquí tengo un toquecito de mantequilla. Ahí vamos. Y con la ayuda de un tenedor vamos pisando. Está suavecito este plátano. ¡Wow! ¡Qué rico! Miren cómo se deja pisar. Enseguida huele dulce. Si me preguntan a mí, carbohidrato favorito, el plátano. El plátano es de mis favoritos, y la razón de eso es porque el plátano es mágico, porque funciona en todas sus etapas. Plátano biche, patacón, moneditas, tajaditas, de cuanta vaina. Plátano maduro, se dejan hacer las tajadas de plátano maduro, se deja hornear, te permite hacer mil cosas. Y ya cuando lo tenemos bien madurito, nos sirve para hacer este tipo de purés, y también sirve para hornearse con un buen quesito por dentro, que es absolutamente delicioso. Perfecto. Miren cómo se deja pisar de suavecito. La verdad que lo cocinamos muy poquito tiempo. Y ahí se va dejando mezclar muy, muy fácil. Y ahí van montando su purecito. Muy fácil. Y que les quede así, despelucadito, no les tiene que quedar el puré más liso del mundo. Un plato. Perfecto, qué rico. Si vieran el olor que tengo acá, es absolutamente mágico. Antojadísimo. Señor, esto. Bueno, eso me gusta y no me gusta. Me encantaría poder compartir esto con ustedes, pero bueno, me encanta que estén antojados, así se animan a hacer la receta. Si quieren, les hago un recuento de lo que llegamos hasta acá para los que se acaban de conectar. Entonces, les muestro. Acá tenemos panza de cerdo. Esta panza de cerdo está cruda, está en bloque. Esto es una sola pieza.
Esto lo hemos metido en una bolsa Ziploc y le hemos puesto sal, pimienta, ajo y laurel. Hasta ahí. Si tienen tomillo, también le va fantástico. Y esta bolsa la vamos a meter en una olla con agua caliente que está a 65 grados. 65 grados es la temperatura más caliente que les bota el agua de la ducha. Es un poquitico arribita de ella. O sea, todavía los 65 grados te permite meter el dedo un poquitico y sacarlo. No te vas a quemar. Entonces, que esté a buena temperatura, eso lo vamos a cocinar aproximadamente unas 10 horas. Eso lo vamos a dejar ahí. Y luego eso les va a quedar un bloquecito lo más de lindo y luego lo van a cortar en este tipo de porciones como la que yo tengo acá. Perfecto. Listo, entonces ya tengo mi puré listo. Y ahora viene la parte emocionante. Vamos a poner esto acá. Vamos a freír ya el chicharrón. Qué rico. Entonces, recuerden, cuando vamos a freír, no le tengan miedo al aceite, hay que tener el respeto. Vamos a poner la pieza. Siempre metan un poquitico de la pieza. Ahí van a ver ustedes cómo está la temperatura. Ahí yo comienzo a ver que está ebulliendo. Aquí tengo esta otra pieza y la vamos friendo. Entonces ahí comenzamos ya a ver la burbuja característica de la fritura. Entonces estamos muy bien. Ahí me está esa burbuja, como les explicaba ahorita, esa burbuja quiere decir que estamos extrayendo toda la humedad exterior que tiene el producto para poder generar esa corteza crocante y tener ese relleno húmedo, divino, delicioso. Tengan cuidado, como tiene cierta humedad, ciertos bolsillitos, pónganle, no lo vayan a tapar, pero pónganle, si quieren, un plato, pónganle algo en donde el vapor pueda seguir saliendo. No queremos hacer presión ahí dentro porque puede ser peligroso. Simplemente le ponemos esto ahí. Como es un pedazo de proteína, va a tener bastante humedad y va a tener bolsillos de humedad. Cuando esos bolsillos de humedad cogen temperatura, pues obviamente pues puede salir un poquitico de... Ahí vamos. Puede salir un poquito de potencia. ¿Listo? Un poquitico de aceite. Yo por acá ya voy a retirar la tabla. Ya no vamos a cortar más nada. Vamos organizando aquí la mesa. Cero desorden. Nos vamos organizando. Eso es algo que siempre he admirado de ustedes que se dedican profesionalmente a la cocina. El orden que mantienen. Yo cocino y en mi casa hay una política que el que cocina no lava. Pero mi cocina queda como para volver a hacer. Hay una gran diferencia entre ensuciar y trabajar en desorden. Aquí pues obviamente pues, se están ensuciando las cosas. Sí van a quedar cosas sucias, pero... ¿No me oye? ¿Pasó algo con tu sonido? No... ahí volviste. ¿Ya? No, señor, todavía no tenemos tu audio. ¿Se fue un segundo? Pues el dispositivo es este que tengo y yo los estoy oyendo perfecto. No, el micrófono es el del teléfono. El micrófono es el del teléfono. Yo ahí lo estoy oyendo muy bajito, pero lo oigo. No he cambiado absolutamente nada acá. ¿Me oyen? ¿Ya? ¿Estamos? Esperen si cambio. Yo ahí lo estoy oyendo. Muy bajito, pero lo oigo. ¿Hola? Hola, hola, ¿ya me oyen? Sí, te oímos, se oye un poco bajito, pero estamos oyéndote. Sí, sí, señor. ¿Mejoró? Sí. ¿Hola? ¿Ya? ¿Ya mejor? Ok, listo. Sí, te oímos, se oye un poco bajito, pero estamos oyéndote. Sí. Y ahora los estoy oyendo yo a ustedes lejos.
cómo va. A mí, por ejemplo, en el tema de fritura, me encanta trabajar con los palitos. Los palitos son muy versátiles y te dejan sacar el producto con mucha facilidad. Miren aquí cómo va la fritura. Aquí se me estaban pegando estos dos. Aquí los pegamos. Hay que dejarlo perfecto. Ahí va andando a las mil maravillas. ¿Me están oyendo bien? ¿Ahora sí? Se oye un poco bajito, Nicolás. Tendrías que hablar un poquito más alto porque oímos, no sé por qué se bajó el audio. Pero... Ok. Sí, acá no he cambiado nada y todos los equipos están full de batería. Bueno, aquí seguimos en la fritura. Esto se va friendo, está cogiendo ya color, el color característico de la fritura, que es ese doradito. ¿Por qué se pone doradito? ¿Por qué se ponen doradas las cosas cuando estamos cocinando? Esto es uno de los principios en la gastronomía que más me gustan a mí, que se llama la reacción de Maillard. La reacción de Maillard, si les explico la parte química, es la caramelización de proteínas y aminoácidos en los alimentos. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Es lo mismo que cuando ustedes tienen un pedazo de pan y lo meten en la tostadora. El pedazo de pan lo meten blanco y lo van a sacar pues, con un color ámbar, un color tostado, un color dorado divino. Eso es lo que siempre queremos a la hora de cocinar. Cuando ustedes cogen un pedazo de pollo, un pedazo de carne y lo ponen con un poco de aceite y lo ponen en una plancha bien caliente, pues se les va a caramelizar y les va a coger buen color. Si ustedes cogen ese mismo trozo de carne o de pollo y lo ponen en un sartén que esté a un fuego muy bajito, pues les va a coger más bien un color grisáceo, no muy agradable. ¿Por qué? Porque no logramos tener un pico de temperatura. Si ustedes se van, por ejemplo, a los que conocen un poco de pastelería, cómo se hace un caramelo, pues la misma azúcar blanca, cuando la pones a cocinar, cuando ella llega a cierta temperatura, ella se comienza a poner de ese color ámbar. Es exactamente el mismo principio. Bueno, voy poniendo aquí ya servilleta absorbente para retirar el exceso de aceite. Nicolás, pregunta que cuánto tiempo se deja el chicharrón en el aceite. Aproximadamente entre 4 y 6 minutos. ¿Listo? Ahí estamos. Ya tenemos aquí el purecito de plátano. Vamos a ir sirviéndolo mientras se termina de cocinar el chicharrón, que ya aquí lo veo que está cogiendo un color dorado divino. Les vamos a poner un buen golpe de purecito ahí al centro. Vamos a revisar cómo está el chicharrón. Pues el tiempo, lo que llevamos, ¿hace cuánto lo metí? Aproximadamente hace como unos 3 minutos por reloj. Entonces ahí vamos andando. Miren ya el color tan divino que está cogiendo. Ya se está dorando. Se los voy a pasar para que vean. Todavía le falta un poco, pero les voy a pasar para que vean cómo va dicho proceso. Ahí se está dorando, si lo ven. Ahí, en este momento, me falta un poquito más de dorado. Quiero que se me dore un poquito más el chicharrón. Perfecto. Y estamos nada más a ese chicharrón. Acá tenemos la salsita criolla. Les hago el recuento de la salsita criolla. Esto fue, acá tengo cilantro, cebolla roja, tomate y un poco de limón y sal. No hay más nada aquí dentro. Esos son todos los ingredientes que yo tengo aquí. Esto es una salsita criolla. Esto va fenomenal con todo. Es algo que a mí me encanta. Y sobre todo va muy bien con cortes de carne que son grasos. Porque el limoncito, el cítrico, la frescura del cilantro ayuda a limpiar el paladar. Entonces, como les comentaba antes, eso es lo que siempre estamos buscando en la cocina. Cosas que mariden, cosas que jueguen la una con la otra. Productos que el uno se beneficie del otro. Si uno tiene una característica, el otro que tenga otra. Lo que queremos son bocados que sean globales, que tengan un poco de sabor a todo. Entonces, bueno, aquí esto ya tiene pinta. Ya va estando. Wow, qué rico. Qué buen color el que tenemos acá. Como les comentaba, el aceite de palma
es fenomenal porque es que es un aceite que aguanta un punto de humo altísimo, como les comentaba al principio de este webinar. No solamente es bueno para cocinar en casa, en el restaurante es indispensable, porque es un aceite que aguanta palos, es un aceite que te aguanta el uso y mantiene sus propiedades, se sigue manteniendo muy bien. Nicolás, preguntan que si ese cerdo no se podría hacer en su misma grasa, en lugar de ponerlo en aceite, sino en lo que él suelta. Pues te tocaría sacar una buena cantidad de aceite si lo quisieras hacer frito, pero esta misma receta te permite hacerlo a la plancha, por ejemplo. Si en vez de hacerlo como un chicharrón lo quisieras hacer planchadito, o sea, es decir, haces el proceso del agua, lo cocinaste las 10 horas, lo sacaste, lo cortaste, después tienes una planchita con buena temperatura, le pones un poco de aceite de palma, que quede una buena peliculita para que le frite muy bien la capa exterior y se puede planchar perfectamente. En esta ocasión yo les quise mostrar como el proceso de un chicharrón tradicional frito como lo conocemos, pero si lo quieren hacer a la plancha va muy, muy bien. De hecho, ya lo he hecho antes y funciona fantástico. Bueno, aquí ya está listo el chicharroncito. Lo vamos a sacar aquí del aceite, vamos a retirar el exceso, vamos a apagar la inducción, perfecto, vamos a retirar el exceso de aceite. Wow, si vieran cómo está esto de tostadito, de crocantico, y se siente que el interior está suavecito, divino, hermoso. Les quiero mostrar la piel, cómo queda, miren ese color en la piel. Miren esta pieza cómo está. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Listo? Ahí estamos. Otro consejo que les quiero dar a la hora de fritar. Siempre friten en tandas. No vayan a coger y tienen la olla caliente y le meten comida y le meten comida. ¿Por qué? Porque al meterle mucha comida a la olla con el aceite, lo que pasa es que va a haber una caída de temperatura. Recuerden que siempre que metemos algo dentro del aceite, el aceite va a sufrir una baja de temperatura y él va a tener que recuperar. Entonces, naturalmente, si le pones la cantidad adecuada de alimento al aceite, pues él va a poder recuperar más rápido que si le metes demasiada cosa y ahí sí se va a caer la temperatura y ahí sí ya puedes tener un poco de problema a la hora de cocinar. Bueno, aquí vamos a montar chicharroncito, perfecto. Se me hace agua la boca. Y acá tengo... A todos, aquí por el chat todos están escribiendo que nos tienes con la boca hecha agua. Bueno, eso me encanta. Perfecto, aquí está. Qué rico, qué rico, qué rico. Ahí va. Y vamos a montarle esta salsita criolla aquí encima. Si vieran a lo que huele toda esta terraza. Y aquí estamos. Perfecto. No se diga más. Limpiamos como siempre el plato. Y se los quiero presentar. Ya me voy para allá. Vengan a ver. Y aquí estamos. ¿Quién quiere? ¿Quién alza la mano? A ver. Nos puedes poner tu dirección y creo que ya corremos para allá. Que si podrías recordarnos la salsa criolla, por favor, que hay gente que llegó tarde y no alcanzó a verla. Entonces, si nos echas una recordadita. Claro que sí. Salsita criolla, cebolla roja, tomate, importante pelar el tomate y la cebolla roja. Desangrarla un poquito, es decir, meterla en agua fría con un poquitico de sal, luego la colamos y la secamos muy bien y entonces tenemos el tomate chonto pelado cortado en juliana, la cebolla cortada en juliana desangradita, agregamos un poco de cilantro, un buen chorro de limón y eso lo vamos a dejar marinar aproximadamente una hora. Como yo les contaba, yo acá lo hice un poco más rápido por efectos de tiempo, pero ustedes en sus casas, como lo van a poder hacer con más tiempo,
Mi recomendación es una horita. Si lo pasan, ya las verduras van a comenzar a perder un poco de crocancia. Siempre me gusta que tenga un poquitico de estructura el vegetal a la hora de comerlo. Me encanta esa textura, esa mordida que dan los vegetales frescos. Y bueno, yo en este momento voy a probar, con el permiso de ustedes. Yo sé que muchos me van a decir, ¡no! ¡Ya quiero! Pero bueno, me tocó. Uy, esto está tiernito. Miren cómo suena. Espectacular. No, pues es que aquí todo el mundo escribe que se ve delicioso y que te están tratando de sádico aquí en el chat porque gozas con nuestro antojo. Los quiero mucho a todos, de verdad. No. Es que está delicioso. ¿Qué quieren que me calle? No lo puedo callar, está increíble. Pero bueno, también se lo van a poder comer si están pilosos. Pidan su mercado, háganlo y se pueden hacer el chicharroncito. Recuerden, vayan a www.lapalmaesvida.com. Ahí pueden ver todas las marcas de aceite de palma. Ahí están. Yo me voy a quedar acá comiéndome esto que está genial. Les mando un beso y un abrazo gigantesco a todos. Y espero verlos muy pronto y que sigamos cocinando. Nicolás, muchas, muchas gracias. Realmente espectacular. Nos antojaste a todos y a todos los que participaron. Muchas gracias. Recuerden que este video y este webinar queda colgado en este mismo link y además lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Si hay preguntas, las pueden hacer por ahí o a nuestros correos y nosotros nos encargaremos de transferírselas a Daniel y a Nicolás porque realmente ha sido una experiencia deliciosa. Creo que yo soy médico y realmente esta ha sido una de las conferencias más deliciosas que he visto en los últimos días. Entonces, muchas gracias de nuevo. Tuvimos alrededor de 300 personas conectadas que nos muestra el interés sobre todo por hacer temas saludables y comida saludable, de lo que hablamos también al principio con Daniel. Muchas gracias de nuevo y que pasen una feliz noche. Bueno, abrazos a todos.